Seguimos con más información. Esta noche fue puesto en circulación el libro El Retorno, la más reciente producción literaria del exdiputado Alberto Cruz Eduardo, ejemplar que cuenta con 208 páginas y 29 capítulos, donde el autor expone temas fundamentales de la actividad humana. La puesta en circulación del Retorno fue realizada en el Paraninfo de Facultad de Economía de la UAS y la presentación formal la realizó el vicerrector de Extensiones, Rafael Nilo Félix, quien ponderó el valor social de la pieza que brinda orientación tanto a jóvenes como a adultos. Bien, en las grandes ligas continúa la chequera abierta para los peloteros. Juan Carlos El Choco Santana con nosotros. Choco, ¿será que nos ponemos a batear? Pues ya, chequera, ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Y lamentablemente solo nos queda comentar las noticias porque no nos toca nada. Nadita, absolutamente nada. Así que vamos con las informaciones de las firmas en el día de hoy. Ian Desmond, por ejemplo, contrato de 70 millones de dólares, 5 temporadas con los Rockies de Colorado. Este hombre que tuvo una temporada decente, por utilizar un término, con el equipo de los Vigilantes de Texas, ex torpedero que ahora milita o que juega en los Jardines. Lucas Giolito, cambiado hoy en un controversial cambio, valga la repetición, con el conjunto de los Medias Blancas de Chicago, que envió a Adam Eaton, este hombre que va a atrapar la pelota, sensacional a la defensa, pero Washington se desprendió de sus mejores prospectos por un jugador que no tiene tanto impacto. Así que hay que analizar ese cambio definitivamente. Los Cachorros de Chicago, campeones mundiales, se fortalecen en el aspecto de relevo cerrador con Wade Davis, que pasa desde Kansas a cambio de el cubano Jorge Soler. Así que Aroldis Chapman, que tenía esa posición, ahora recae en el caso de Davis. Atención, Yanuel, porque Zoilo Almonte está conectando profundo por el left. Inalcanzable. Hacía mucho, Yanuel, cuadrangular, el primero para Almonte, y las Águilas hoy ganaron 8-1. Ay, Franklin, al equipo de los Leones del Escogido. Doble productor en la Romana y el equipo de los Toros se ha sacudido, ganándole partidos consecutivos a los punteros Gigantes del Cibao esta noche con marcador de 5-1, y estaban gozando en el Francisco A. Micheli de la Romana. Descartados, todavía hay que pelear, el público está apoyando. En la capital, 4-3, el equipo de las Estrellas Orientales brillaron sobre los Tigres del Licey, un encuentro que se empató en varias ocasiones. Multado hoy mi tocayo Juan Carlos Pérez por criticar a los árbitros en ese tweet. Él se está disculpando, pero le metieron 50 mil de multa. Y la controversia hoy, la liga le dio un plazo de 24 horas a todos los equipos que tienen bailarinas, cheerleaders, para que la vestimenta y los bailes sean más moderados. Así que a partir de mañana, esa ropita tan corta que están utilizando las bailarinas, al igual que los movimientos, tendrán que ser modificados. Tenemos la acción en el baloncesto de la NBA, donde el equipo de Cleveland pasó por delante de los Knicks con marcador de 126-94, 25 puntos para LeBron James esta noche. Y en las nacionales, pues tenemos la información primero del fútbol. 9 equipos, el fútbol infantil en el Distrito Nacional, edades comprendidas de 7 a 11 años. Jonathan Cabral, que es el presidente de la asociación, y estuvo presente también el ministro Danilo Díaz. Y aquí tenemos a Santiago, que se proclamó campeón de la 9ª edición del Campeonato Nacional de Gimnasia. Futuras estrellas, ganó Santiago, la gimnasia. Tiene, vamos a decir, tiene el talento, hay que seguir desarrollando a los jóvenes, a los niños, porque es un deporte que inicia desde muy pequeño, y yo creo que el ministerio debe darle el apoyo a todas las federaciones. Pero a la gimnasia, todos los años. Claro, claro. Ellos tienen como meta lograr medalla en los Juegos Olímpicos del 2020. Ojalá que puedan hacer. Y cuenta con el apoyo, además de todos nosotros, por lo menos nuestras energías puestas en ello, ¿verdad, Choco? Sí, pero necesitan de esto también. Bueno, pero así que llegue, claro, por que parte sí del ministerio. Es pero tienen la vibra positiva de los dominicanos y de todos en sentido general. Una dupla necesaria, la emoción y la energía nuestra y el apoyo del gobierno para que puedan llegar a sus sueños.
Buenas noches. Buenas noches, mi querido Choco. Nosotros rápidamente vamos a revisar. ¿Qué revisamos? Vamos a revisar porque hoy tenemos varias cosas en el tapete. Ahí tenemos el ranking de los países que quedaron además en las mejores posiciones en este estudio que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde República Dominicana a nivel educativo llegó a los últimos puestos. Singapur tuvo el primer lugar con 556 puntos, seguidos por Japón, 538, Estonia, 534, China, Taipei, 532, Finlandia, 531 y Macao, 539. Aquí en la región, Chile ocupó el puesto 44, Uruguay el 47, Costa Rica el 55, Colombia y México comparten el 57, Brasil el 62. Vamos a revisar entonces nuestra segunda pregunta, que fue la que le hicieron a los estudiantes dominicanos y que dimos hace un rato. La respuesta a esa pregunta es que se olvidó digitar el último de los números de la tercera cifra, así que estamos hablando de la opción B. Y de esta manera nosotros vamos a finalizar nuestra emisión muy dinámica el día de hoy, muy interactiva a través de nuestras redes sociales. Agradecemos como cada noche el que nos acompañen y el que nos permitan entrar a sus hogares. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.